Mijares y Ángela Aguilar están empezando sus carreras con el paso súper fuerte. Ambas han logrado llegar a los corazones de cada uno de nosotros por sus inigualables voces, pero principalmente por su carisma. Aunque ambas vienen de familias de intérpretes, cada una ha logrado abrirse paso en el mundo del espectáculo por su propia cuenta. Estos son los puntos que hacen que miles y miles de personas las comparen y hasta las quieran poner frente a frente para saber quién es la mejor de ellas. Lo cierto es que ambas intérpretes son súper talentosas y tienen demasiados puntos en común. Ángela y Lucerito son mexicanas, aunque la hija de Pepe Aguilar y Annelies Álvarez nació en Los Ángeles, California. Pero Ángela sí posee la doble nacionalidad. Lucerito, por su parte, es 100% mexicana. Ella vio por primera vez el mundo en la preciosísima Ciudad de México. Lucerito Mijares es la menor de la familia Mijares Oganza, mientras que su hermano José Manuel cumplirá 20 años el próximo mes de noviembre. Lucerito acaba de celebrar su cumpleaños número 16. Ángela Aguilar también es la más pequeña de la familia. Tan solo tiene 17 años. Su hermano Leonardo Aguilar cumplirá 22 años en agosto. Y Annelies cumplió 23. Hace relativamente poco. Ambas tienen el completo apoyo de sus respectivas familias. La menor de la dinastía Aguilar se ha estado abriendo las puertas de muchos escenarios gracias al trabajo que ha realizado de la mano de su papá y de su hermano. Lucerito, por su parte, ha acompañado a sus padres en múltiples ocasiones. Por si fuera poco, cada una de ellas ha destacado enormemente en redes sociales, con esas personalidades que nos sacan una sonrisa a todos. Ángela Aguilar cuenta con más de 6 millones de seguidores tan solo en Instagram y es una usuaria sumamente activa. Casi todos los días, ella mínimo publica una fotografía diferente. La hija de Lucero y Mijares apenas arrancó en redes sociales en el mes de febrero pasado. A partir de entonces solamente ha hecho 6 publicaciones. Pero a pesar de que ha pasado muy poquito tiempo, ella casi ha logrado conseguir 150.000 seguidores. Ambas todo el tiempo son muy agradecidas con sus fanáticos. Pero si nos ponemos a platicar acerca de su herramienta de trabajo, la potencia de sus voces es otro punto que también tienen en común. La nieta de Flor Silvestre nos dejó con la boca abierta, interpretando el tema La Llorona en los premios Latin Grammys 2018, en el más reciente encuentro de Saúl El Canelo Álvarez. Del otro lado tenemos a la hija de Mijares. Ella cantó junto a su mamá Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre del año pasado, y vaya que nos conmovió a todos. Por ahora ya está disponible el nuevo material de Ángela Aguilar en todas las plataformas de streaming, mientras que Lucerito Mijares no ha hecho público el lanzamiento de ninguna producción discográfica, pero esto hace que sus fanáticos estén cada vez más a la espera de que lo haga muy pronto. ¿Quién de las dos te gusta más? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.